decía que yo voy haciendo trampas y al principio ya dije que iba a hablar de 125.000 años y cuando nos hemos dado cuenta estábamos hablando de 1.5 millones. Siempre hago trampas con lo mismo y es que las trampas que hago las hago en el tiempo. El tiempo es una de las variables más relevantes que tenemos en nuestro plan de trabajo, pero es verdad que yo soy incapaz de explicar el siglo XIX sin acabar en 1924 y soy incapaz de empezar el XX sin remitirme a 1871 y eso si hay suerte y no me tengo que remitir al Pleistoceno medio. Así que a pesar de hecho ya la experiencia vamos a empezar a ver el siglo XX y nos vamos a dedicar a ver cómo se aplica una serie de conocimientos biológicos dentro de las olas pasada y a ver cómo se aplican realmente a la realidad social. Así que el siglo XX es el siglo de la aplicación de esos principios y de esas condiciones de la biología, de esos conocimientos de la biología humana. Ayer acabamos hablando de Darwin y de esa obra suya, El origen del hombre, en la que se desarrollan más las ideas sobre selección natural aplicadas a los humanos con pues, afirmaciones de estas que ponía ayer. Veamos si no, como la transmisión libre de las perversas cualidades de los malhechores impide ejecutándolos o reduciéndolos a la La verdad es que las medidas parecen útiles, ¿no? Dar o reducir al alcance de la gente debe ser algo bueno para impedir su reproducción. Así a primera vista me da la impresión que sí debe ser práctico. En la cría de animales domésticos es elemento muy importante de buenos resultados, la eliminación de aquellos individuos que aunque sean corto número presenten cualidades inferiores. Aquí es donde vamos a empezar a hablar hoy de alguna cosa al hilo de este segundo párrafo. Ya decía ayer que Darwin se inspira con su vida pues, de persona con recursos que vive en casa de campo y que no tiene que mantener parece habitualmente un trabajo remunerado, tal como lo entendemos ahora, y se inspira en lo que en esa casa de campo pues, hacen los criadores de animales, que es seleccionar a aquellos individuos cuyas características se van a reforzar y dejar de lado o impedir la reproducción a aquellos otros que tienen eso que llaman cualidades inferiores. Bien. Pues ya decía que hago muchas trampas, igual que el 19 acaba en el 20, como voy a las áreas, pues el 20 empieza en el 10. ¿Y qué es lo que hay en la raíz de todo lo que vamos a ver estos días sobre el siglo XX? Pues lo que hay en la raíz son las ideas de ese señor, el conde de Gobineau, al que algunos os he encargado de encontrar. Había algunos temas de trabajos cuya pista era hay que buscar a un conde francés. Y al día siguiente ya todos habéis encontrado al conde francés. Pues el conde francés es este señor, Joseph Arthur, que escribe esa obra. Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas. En la que hay algunas perlitas que me podéis acusar de lo que queráis, si acabas de contexto, o os parezca, pero que yo traigo aquí elegidas entre algunos párrafos de los que se escribe en estas tesis. No todos los pueblos tienen capacidad para formar civilizaciones. Entonces hay algunos que se han visto favorecidos en ese desarrollo histórico de las civilizaciones, pero ya digo que no todos pueden, o sea que no todos llegan a ese nivel. Por ejemplo, los europeos no pueden civilizar a los negros. Fijaros cuál es el tipo de afirmaciones que hace esta gente en esa época concreta. La capacidad de los individuos para formar una civilización se lleva en la sangre. Este es un problema que vamos a ver muchas veces porque aquí lo que vemos realmente es que parece que todos partimos de una situación que es inamovible. Entonces lo que uno es por nacimiento va a ser lo que va a caracterizar toda su vida. Pero realmente ninguno vamos a poder hacer nada por mudar o variar esa situación. Es decir, que todos estamos marcados por nacimiento, estamos colocados en un grupo concreto que forma parte de una jerarquía concreta, que ya hemos visto cómo se establecían esas jerarquías, y a partir de ahí, como lo llevamos en la sangre, pues es imposible cambiarlo. Así que, chicos, no pretendáis civilizar a los negros, porque lo que tenemos que hacer los europeos es darnos cuenta de que eso va a ser imposible. Bueno, pues este señor, en el fondo, es el que tiene las bases que luego se van a poner en práctica en el siglo XX por algún personaje que conoceremos bien, yo creo que mañana vamos a hablar. Joseph Arthur, a pesar de ser francés, pues hablaba de los germánicos como los representantes de la civilización moderna y de las razas germánicas como una rama de eso que llaman algunos arios, sobre lo que aquí ya hemos dado algunas vueltas y hemos visto qué significado puede llegar a tener, que la creciente la mayor parte de las razas que han sido capaces de formar civilizaciones.
O sea, esos años parece que son el origen de lo que posteriormente ha dado lugar a los grupos capaces de civilizarse. Pero ya sabemos que esos años, pues realmente no es una cosa que tenga un sentido estrictamente razonable. Hay algo razonable a lo que podamos clasificar dentro de ese mundo bajo ese epígrafe de razonable. Para los europeos hay que tener cuidado porque lo que va a significar, siguiendo los principios darwinistas de la selección artificial, lo que va a significar el intercambio de material genético, de lo que fuera en la época, porque en esta época no se sabía lo que era un gen, ni un cromosoma, ni nada de eso. Bueno, pues el intercambio con otros grupos, el mestizaje, lo que llevaría sería a sentar unas condiciones a bajar la mesa. Y si queríamos mantener la media constante, lo que tendríamos que evitar en Europa es el mestizaje. Que sería, digamos, la premisa fundamental. Que lo primero que tenemos que hacer es postular cuáles son esas ideas de superioridad racial y marcar cuáles son las pautas a seguir. Y en segundo lugar, es intervenir. Y eso es lo que va a ser característico del siglo XX. Lo característico del siglo XX va a ser el hecho de plasmar esas ideas en las aplicaciones prácticas. Aplicaciones prácticas muchas veces controladas desde los estados. ¿En qué consiste exactamente la intervención de los estados en la biología de las poblaciones humanas? Pues en un fenómeno que se llama de esa manera, y que seguro que habéis oído todos hablar, la eugenesia. ¿Qué significa la eugenesia? Bueno, pues ni más ni menos, en grandes términos, es lo que hacen los creadores. La mejora, la manipulación de las cualidades genéticas para mejorar, pero aplicada a los humanos. Hay dos tipos básicos de eugenesia, hay una eugenesia positiva y una eugenesia negativa. Es decir, igual que los creadores, habrá que fomentar la reproducción de determinados tipos o determinados individuos e impedir al mismo tiempo la reproducción de otros. Entonces, claro, esto cuando uno se plantea que está hablando de trigo, de corderos o de gallinas, pues puede ser muy interesante, pero vamos a aplicarlo a los humanos. Aquello que os decía yo al principio, de que la biología humana tiene la característica de que nosotros somos sujeto y objeto de la acción, o sujeto y objeto del estudio. Cuando nosotros nos estamos estudiando a nosotros mismos, resulta que las cosas no parecen igual de sensatas o igual de razonables que cuando estamos aplicándolas a otras. Al mismo tiempo, a principios del siglo XX, se está dando un fenómeno en el mundo de las ideas biológicas muy interesante, que es la consolidación de eso que llamamos teoría sintética, teoría ortodoxa de la evolución. La teoría sintética es el fruto de la unión de dos, por un lado, las ideas de Darwin y por otro lado, la genética mendeliana. Mendel y Darwin son prácticamente contemporáneos y están trabajando a la vez. Pero los trabajos de Mendel no son conocidos hasta que en el año exactamente 1900 se publican tres o cuatro trabajos redescubriendo las leyes de Mendel. Pero es probable, o yo no sé si hay alguien que haya sido capaz de descartar 100% que Darwin leyera a Mendel. Claro, esto no es algo gratuito. Pensad que Darwin, una de las cuestiones en las que su modelo cojeaba era precisamente no tener una teoría genética de la herencia. Vale, eso que dice usted está muy bien de la selección natural, pero ¿sobre qué actúa esa selección natural? Si no sabemos lo que es un gen, no sabemos lo que es un cromosoma, no sabemos que esas partículas o esos elementos moleculares están dentro del núcleo de las células, si no sabemos cómo esas células se dividen, pues es imposible que nosotros seamos capaces de concebir cómo actúa la selección natural. Entonces, cuando se unen estos dos mundos, esos de los guisantes verdes, lisos y amarillos rugosos y esas cosas que nos han contado tantas veces, y la selección natural como mecanismo fundamental de cambio para generar nuevas especies y para el cambio evolutivo, para el cambio con el tiempo, pues se genera algo que llamamos así, con ese nombre, teoría sintética, que es hoy por hoy sigue siendo la teoría aceptada de manera general por todos los biólogos. Digo de manera general, ya sabéis que aquí podemos hablar de lo que nos dé la gana, luego cuando salgamos por la puerta deberíamos quedarnos con la idea ortodoxa y no ser demasiado heterodoxos porque tal vez alguien por ahí pues nos llame la atención, nos dé un tirón de orejas o nos ponga la cara colorada en algún momento si no somos capaces de defender esto con buenos criterios. Vale, fundamentalmente, y por eso pongo darwinismo estricto, porque es que parece que los darwinistas son más darwinistas que el propio Darwin, es la selección natural el mecanismo prácticamente exclusivo del cambio. Darwin, de hecho, es partidario hasta de reconocer la posibilidad de que exista herencia de los caracteres adquiridos al más puro estilo lamarquiano. No descarta que eso se pueda estar dando. Y hay algunas características que funcionen de modo lamarquista. Sin embargo,
los ortodoxos, los de la teoría sintética, ya abogan por defender solo la selección natural como el mecanismo evolutivo fundamental, aunque la mutación, la migración y la deriva sigan teniendo su influencia. Sobre todo la deriva. Pensad en todos aquellos grupos que quedan aislados reproductivamente, que son grupos pequeños y que es muy probable que no representen fielmente las proporciones génicas de la población de origen. Porque al extraer una serie de pelotas al azar en un saco que hay pelotas blancas y negras, nosotros podemos sacar cinco y que de la casualidad que las cinco sean de un único color. Entonces nosotros estamos seleccionando de una manera un poco parcial la muestra. La muestra que traemos de nuestro saco no es representativa fielmente de la población de origen. Y eso es lo que les pasa a las poblaciones pequeñas cuando son objeto de fenómenos de deriva y aislamiento. Para que una característica pueda ser seleccionada, evidentemente tiene que ir en esos genes de los que hablaba Méndez. Eso del amarillo liso, el verde rugoso, el dominante y el recesivo y esas cosas que aprendemos todos a hacer en los problemas de genética cuando llega su momento. Entonces, ahí tienen que estar las características que pueden ser objeto de la selección natural. Eso era algo que Darwin realmente no debía entender, a no ser que hubiera leído a Mentu. Pero no consta claramente, no se aprecia claramente en ningún sitio que Darwin leyera a Mendel, porque hasta 1900, como decía antes, no se redescubren, será el proceso ese que se llama el redescubrimiento de las leyes de Mendel, con la publicación de 3 o 4 artículos, justo todos en el año 1900, que empiezan a hablar de estos trabajos del monje. Bueno, visto esto, tenemos que plantearnos de verdad qué es eso de la eugenesia, qué es eso de la intervención de los estados en la reproducción de las poblaciones humanas. El primero que habla de estas cosas es ese señor, que es Darwin, que es familiar de Darwin, es primo de Darwin, por ahí, esto queda un poco todo en familia. Vamos a ver. Lo que, como define el alto de eugenesia, es así: la intervención del estado para favorecer la reproducción de unos individuos, lo que yo llamaba eugenesia positiva, y limitar la de otros, la eugenesia negativa. Aquí tenemos los dos efectos a la vez. Entonces, a usted no le voy a dejar reproducirse, porque usted lo que va a hacer es bajar la media, como ya decía antes. Bien, el principio es ese. Permitir que los genotipos inferiores accedan a la reproducción significa a largo plazo la disminución de la posibilidad de mejora social. Así que si lo que queremos hacer es aumentar las posibilidades de mejora social, tenemos que darle la vuelta a las dos flechas y disminuir el acceso a la reproducción de esos genotipos que calificamos como inferiores. Claro, os preguntaréis, ¿qué es un genotipo inferior? Pues yo también me lo pregunto. Esta gente parece que lo veía muy claro, porque también veía muy claro cuántos grupos costaba la humanidad, aunque luego pasaban de 13 a 29, pues en función del número de características que incluyeran, como ya vimos dos días anteriores. Si dejamos que aumente el acceso a la reproducción de los grupos inferiores, va a disminuir la capacidad general de mejora social y, por tanto, aumentar las probabilidades de decadencia de la sociedad. Claro, visto así, ¿quién va a ser el listo dirigente político de un estado que no va a rendirse a la eugenesia y que no va a hacer algo por la mejora de la sociedad a la que representa o a la que dirige de alguna manera? Claro, nosotros esto lo vemos así y es maravilloso. Y ya os decía antes, si habláramos de trigo, de cabras, esto nos parecería perfecto. Pero es que estamos hablando de personas, entonces las cosas son un poco duras. Ahí está gente, que son uno de los representantes de este movimiento, que parece que funda un grupo de trabajo, que es la Liga Monista, que son los que realmente deciden que lo que hay que hacer es intervenir. Hay que intervenir en la reproducción, porque esa es la manera de mejorar el pool genético del mundo. Entonces, lo primero que hay que hacer es decidir quiénes son los individuos racialmente únicos. Es decir, hay que clasificar a esa gente entre genotipos aptos y genotipos inferiores, que era lo que se llama. Segundo, hacer algún tipo de contribución social para que esta gente se pueda reproducir. Los que tienen los genotipos acertados hay que anularlos para que tengan muchos hijos. Igual que hacemos la eugenesia negativa con aquellos que no les convienen. Y aquí es donde viene la diferencia sexual. Poligamia permitida para todos los hombres racialmente excepcionales. El sueño de cualquier madre. ¿Sí o no? Esa es la diferencia. La diferencia es poner a la disposición de aquel hombre racialmente excepcional las mujeres que cumplan los requisitos que sean necesarios para facilitar su reproducción. Porque claro, el papel que tenemos los hombres y las mujeres en la reproducción es diferente. Digamos que nos ocupa distinto periodo de tiempo, por decirlo de una manera suave y sensible. Vamos a ver, que nuestro papel es una cosa de 5 minutos, lo sabemos todos. Aquí ya somos todos adultos. Entonces, si queremos maximizar la capacidad de esos 5 minutos, pues lo que tenemos que hacer es permitir la poligamia a aquellos individuos que la merecen.
Vamos a ver. Este tipo le abogaba por una polinaria en Europa, fundó esta liga, tuvo muchos seguidores. El siglo XX lo demuestra. Entonces, lo que estamos es en un momento en el que hay que justificar de alguna manera por qué le vamos a quitar realmente la tierra a aquellos pueblos de otros sitios ajenos a Europa en los que hay una serie de recursos naturales que nos interesan. Y lo que hay que hacer es sí o sí demostrar su inferioridad biológica y además inamovible, es decir, de nacimiento. Si lo que hay en la esencia de nuestro ser son los genes, pues habrá que demostrar de alguna manera que esa inferioridad está situada en esos genes. Y lo que hay que hacer es exterminar eso. Que pierda peso la proporción de la población. Yo hablaba aquí hablando de América, pues estuvimos discutiendo sobre América, pero yo una pregunta de Jared Diamond, que se pregunta por qué los europeos alcanzan América y no los americanos alcanzan Europa. Y hablamos de una serie de situaciones de partida, de carácter fundamentalmente ecológico, de relación con el medio, que parece que son las que han limitado la capacidad de emprender una aventura de esas características para los africanos. Nos han concedido una ventaja de partida para que en ese momento histórico se produjera ese flujo en ese sentido concreto. Bien, y en último lugar, impedir la reproducción de las opciones. ¿Y a qué? Pues a las feminizaciones forzosas. La mayoría de estas cuestiones se han dado de campañas de feminización pues de esos grupos que no correspondían que se pudieran reproducir. Aquellos racialmente inútiles no se pueden reproducir. Dios nos libre. Dios nos libre de que se reproduzcan según qué personas que tienen unas características de esas que podemos llamar poco deseables. Así que, bueno, esto es una imagen bajada de la red, pero que me hace mucha gracia para ilustrar este momento de la conversación y que yo la tengo pegada en mi despacho por si cuela. Este certificado garantiza que el poseedor tiene unas cualidades excepcionales en su balance físico y mental y no sé qué más pone ahí. Una cosa bastante divertida que ya digo que si ponéis eugenesia en Google Imágenes, pues os aparecerá por ahí por si tenéis curiosidad por tenerlo. Y bueno, esto que es un chiste, pues ahora lo podemos tratar como chiste, pero en su momento no fue. En su momento no fue ningún chiste, sino que fue una manera de poner en marcha un tipo de sociedad. Evidentemente, si yo traigo estas cosas aquí, es porque están basadas en una serie de principios teóricos, biológicos, que enraizan en el 19 y en el 20 se ponen en práctica. Para mí el siglo XX es la puesta en práctica de esos principios que habían estado escritos en teoría en el siglo pasado. Bien. La eugenesia, desde ese punto de vista, sería lo que llamamos higiene racial. Pero fijaros qué curioso es el lenguaje, porque seguro que higiene racial nos suena a una cosa así, que pone los pelos muy de punta y eso. Sin embargo, en los años 90 aquí utilizamos un término muy curioso, que es absolutamente paralelo, limpieza étnica. ¿Qué diferencia hay entre higiene racial y limpieza étnica? Suena peor limpieza étnica. Lo mismo. Es lo mismo, lo único que higiene racial es algo que asociamos a la primera mitad del siglo XX, en el que sabemos todo lo que ocurrió y queremos alejarnos lo más posible de eso, entonces hay que cambiar el término. Pero cambiamos higiene por limpieza y racial por étnico, y ya está. Y eso era un término, limpieza étnica, que estaba en los periódicos a diario de los años 90 durante la guerra de la antigua Yugoslavia. A diario. Lo que hay que hacer es analizar bien qué quería decir ese término cuando lo estaban poniendo, porque de lo que estábamos hablando es una cosa parecida. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que no hay que permitir el mestizaje. El mestizaje baja la media. Y claro, hay que tomar medidas para que el Estado no deje bajar la media. Los valiosos tienen que tener descendencia y los enfermos hay que lograr que no la tengan. Y esto es lo que significa. ¿Y cómo? Mediante selección. ¿Selección natural? No, porque no es la naturaleza la que interviene. Es selección como la de los criadores. Igual que yo cruzo un tipo de oveja que me interesa para lograr maximizar una serie de características, pues la cantidad de lana, la cantidad de leche, o ovejas que tengan las patas más cortas y no me salten las vallas de los cercados y no se me escapen, porque en eso los criadores han sido especialistas desde que hemos domesticado las especies en hacer todo tipo de barbaridades, pues aquí hacemos lo mismo, pero se lo estamos aplicando a nuestra propia especie. Y ahí es donde está el problema y ahí es donde está lo chocante de esta cuestión. Bien, cuestiones de la época. ¿Qué medidas de tipo eugenésico de verdad se ponen en práctica? Bueno, pues hay varios ejemplos. En 1933 en Alemania se promulga esa ley. Ley para la prevención de la progenie con enfermedades hereditarias. Visto así el título, pues puede ser discutible.
Pero bueno, puede tener un fondo en el que haya una idea que no sea mala para el conjunto de la sociedad. Lo que pasa que parece ser que al ir a la letra pequeña, pues están incluidos los alcohólicos, como personaje cuya reproducción hay que prevenir. ¿Pensáis que el alcoholismo es una enfermedad hereditaria? Yo no digo más que la pregunta. Ley de protección de la sangre y el honor alemán. Prohíbe los matrimonios de alemanes con judíos, gitanos, negros y sus bastardos. Está claro que la mezcla entre grupos es imposible. Y como esto, la verdad es que nos sorprendemos de ver hasta qué punto este tipo de políticas cuajó en el siglo XX. Porque es que en los años 70, 1970, en Suecia todavía habían vivido sus consejos. Y más sorpresa todavía, porque este recorte es de 2006. Esto de la eugenesia se pone en práctica, y se pone en práctica bien. Y sorprendentemente encontraremos que hasta los años 70 está encima de la mesa en sitios que aparentemente son tan progres como la Suecia de los años 70, que es la de ya la socialdemocracia. Eso que tenemos ahí como un ideal de modo de vida o de régimen político, pues todavía estaba empujando para la esterilización forzosa de determinados personajes. Pero es que esto de los años 70 es una anécdota. Ahí tenemos, estériles a la fuerza, por fin una victoria. 80 gitanas suecas demandan al gobierno de la República Checa, pero en el año 2006, cuando Chequia ya forma parte de la Unión Europea. ¿Esto lo sabíais? ¿Os encontráis a gusto en una unión política en la que están estos señores? No me voy a meter ahora con los pobres checos, que supongo que no tendrán la culpa los checos individualmente. Digo lo mismo que antes con los alemanes, que no podemos caer en la tentación de hacer una identificación directa, porque entonces seríamos tan perversos como la gente que planteaba estas cosas en la época. Bueno, en Chequia parece que estaba dirigido concretamente contra los gitanos. Probablemente sean los gitanos los que sí tengan que ver algo con eso del mito de los arios y con ese origen de Asia Central, del norte de la India, inmigraciones que tienen pues su origen probablemente 500 o 600 años antes del presente. Sin embargo, en Europa, desde hace mucho, han sido el blanco de este tipo de actitudes. Si nosotros nos planteamos si nuestra sociedad es algo racista, poco racista o muy racista, pues probablemente acabemos concluyendo que en España hemos sido poco racistas hasta tiempos muy recientes, en los que las posibilidades de intercambio de la población de unos lugares a otro del mundo, eso que yo siempre he hecho la culpa a los aviones, pues nos han generado el estímulo. Yo os aseguro que en épocas en las que yo era solo un poco más joven que ahora, aquí no había mucha diversidad de colores de piel ni de orígenes geográficos y, sin embargo, sí será muy racista con los gitanos. Una cosa muy de aquí. Pero vosotros sabíais que mucho después hay cosas como esta. A Fujimori la habéis conocido todos en el gobierno, ¿eh? Probablemente no estuvierais preocupados tampoco por la política internacional, pero en la misma época que la guerra de los Balcanes, o incluso más tarde, Fujimori estaba esterilizando indígenas de manera masiva en Perú. De hecho, esto le va a costar la candidatura a la presidencia de Perú a su hija, porque es algo de lo que parece que nadie se ha hecho responsable. ¿Contra quién iba dirigido en este caso este tema de las esterilizaciones forzosas? Contra los indígenas, justamente. Bueno, Fujimori es un tío absolutamente ajeno a lo que podemos considerar la diversidad biológica natural de Perú. Estaba dirigido contra los que relacionamos más con la diversidad original de Perú. Bueno, pues esto es de 2012. Noviembre de 2012, o sea que no se puede ver la distancia a esto ni siquiera en términos de años. Y estas son cosas que lamentablemente pues todavía de vez en cuando salen a la luz pública, y ahora como tenemos la suerte de tener internet y muchos medios de comunicación y la información viaja muy rápido, pues nos enteramos de casi todo. De lo que no nos habremos enterado de lo que ha pasado realmente en la historia a este nivel. Bien, ejemplos de eugenesia en España ya no manejo así ni que pueda documentar. O sea, hablaremos alguna vez, saldrá algún ejemplo más, pero no, ninguno será de España. No tengo conciencia de que exista. Pero en el norte de Europa, Escandinavia, ahí sí hay algo posible. Ya saldrá.